De haber estado pues 3 días disfrutando de la mejor natación sincronizada de España, pues podemos decir que ha sido todo un éxito. Los 3 días el pabellón ha estado repleto de gente, de expectación, de ambiente para poder ver en acción pues las mejores nadadoras que en el futuro representarán a España. Y yo creo que dar la enhorabuena al club Calípoli por haber conseguido el premio al mejor, además de muchas medallas, al mejor club de esta competición, de este Campeonato de España Junior, y por supuesto también estamos muy contentos por la participación de 100 nadadoras que pertenecientes a 15 clubes que representan prácticamente a toda la geografía española, desde Barcelona hasta Las Palmas, Madrid, Sevilla, y nos ha permitido una vez más pues albergar un evento muy importante, que hasta el día de hoy no habíamos tenido la oportunidad de organizar un evento de esta envergadura, un Campeonato de España de natación sincronizada, y que durante 3 días hemos podido disfrutar de las magníficas nadadoras. Felicitar a todo el mundo, al club, al ayuntamiento, a la provincia por esta inversión en deporte, invertir en deporte en estos momentos es invertir en salud no solo salud física, sino salud en los cuanto creamos jóvenes deportistas, en esos valores que tanto tiene el deporte, ¿no? La cultura del esfuerzo, la cultura de disciplina, la cultura del afán de superación y de la voluntad de mejora continua. Todo esto trasladado en estas magníficas instalaciones, una piscina con todas las mini piscinas al lado que hacen que sea ideal para una competición de este tipo. Agradecer al Ayuntamiento de La Nucía, a la Ciudad Deportiva, el que hayan solicitado este campeonato. Es la primera vez que lo realizaban, con mucho éxito, la verdad. Las instalaciones son una maravilla, creo que todos los clubes están de acuerdo en que han estado como en casa, y de verdad agradecer el esfuerzo a todos los que han estado implicados en ello. La piscina y las instalaciones de lujo, la verdad. Y muy contentas porque eran las primeras en todas las modalidades. Y la verdad es que veníamos como favoritas, pero ha quedado demostrado en el agua.